Ja estem al caure de les falles, eh? Eh, Nayara? Sí. I tu fallera no eres? No, no. Ah, no? No. No t'agrada tu això de portar la penyeta i tirar algun masclet, no? 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 Bé, però contenta sí que estàs, eh? Sí, sí, en molt. En esta jornada has picat, eh? És la primera vegada que piques en esta campanya? Que piques, me sí, refiero a que has marcat un gol. No. No. Ja n'havies marcat? Sí, uno. Però jo t'he vist molt contenta ahir, eh? Bé, una jornada més, la tertúlia, el córner, així ha començat. I la nostra companya Nayara ahir és que se va lluir, eh? En un partidet 7-0 i perquè l'àrbit havia dit ja n'hi ha prou, eh? Ja van en 5 minuts. 5-6 minuts més el descompte. 7-0, contentes havíeu quedat, eh? Com havies vist el partidet, tu? Pues bé. I un home, la primera part podríem haver ficat més gols, perquè sí, havíem ficat dos i Claudia havia xutat molt i no entraven. Yeah. I, doncs, pues, això. Bé. I tu no havies així de titular, no? No, no. I com havia sigut això que te porten de reserva, el nyavi que portes damunt? Perquè no havia anat a entrenar en tota la setmana. Me cago en ja. Però si tenim és el segon entrenador, el primer, o quin entrenador? El segon. És el segon. I que és que t'havien castigat? Sí. Ahí? Sí. Desgraciadament, sí. Ja, però havies tingut temps encara de decidir marcar els gols, eh? I haguera marcat un altre, però havien llevat temps. No sé. Ah. No m'aplegava. Ara que havies agarrat el fil, tu vas tenir l'àrbit a tallar el partit, eh? Sí. I què mos pots contar, tu, de la teva experiència d'ahir, del partit d'ahir? Com l'havies vist? No tingues vergonya? Pues... Si són tolles i de casa, veus? Quines caretes tenim? Bé, havíem apretat i... Perquè després del partit de la jornada passada que vareu perdre, havíeu eixit il·lusionades de tornar a guanyar o què? Sí, però és que la setmana passada jo crec que havia sigut l'alineació, perquè ningú no estava còmode. I, doncs, pues, això. Ah, sí? Sí. I els entrenadors ho saben, això? És que sí, perquè ja li ho havíem dit, però com... fan lo que volen, al final, pues... Exclusiva, veus? La primera bomba ja. Bomba ja. Però sí. El que mana són ells, no? Sí. Entonces, pues... Hasta que vinga Elena un dia sí i ho aclarisca tot, no? Sí. Si ve Elena, estira el carrer. I Elena havia jugat molt bé, també, ahir. No, de jugar sí, però me refereixo jo de que si no està molt contenta ella, pam, els trau la targeta no sé de quin color i... Eh? I l'entrenador perilla. Però bé, no? Sí. Eh? M'agrada més Aitor, de primer, però... Ah? No passa res. Ah? Això ho has dit tu. Que... Xet, eh? Sí, bueno, però perquè, en plan, m'ho senten més i... Això. I Àngel no us ho va explicar bé, o què? Sí, però... No, però al fi i al cap dona igual que sigui el primer que segon. Ja, ja, ja. Estamos los dos. I també hay que destacar que també estava la baja de Lledó. Sí. Dato importantísimo para el partido de Viensa. Que es muy importante eso. Hombre, claro. Al final te trastoca mucho los planes y es importante. Pero bueno. Me faltaba. Se nota. Igualmente el partido estuvo muy bien. Ellas iban con gente que bajaba de lado. Las chicas, las del Viensa. Y al final... 2-2 y un par te meten el tercero en una cesión que hay, bueno, puedes decir que es cesión, hay gente que dice que no, es depende cómo lo... No, Julia lo dice que no, que había claro, unas botas moradas y la única que llevaba las botas moradas era una jugadora del Viensa. Sí, puede ser, sí, es que al final eso, hay tanto mogollón ahí que no se ve bien, pero ahí bueno. La chica no sabe ni lo que pita ese día. No. Es complicado y ya está, pues no gana el Viensa y punto, si el Viensa está donde está es por algo. Pero bueno, que al final las chicas lucharon como, vamos, no hay nada que reprocharle. Y ahí, bueno, se había tornado a lo habitual, ¿no? De guañar el partidet. Sí, lo que pasa es que no estuve. Estaba con los chicos yo jugando. Estaba yo ahí dándome de leñas. Pero te lo habrán contado. Sí, bueno, estuve hablando un poquito. Lo que pasa es que es una cosa que lo hablaremos Ángel y yo en persona más porque me tiene que comentar, pero bueno. Sí.
es un, nada, ganaron 7-0, era lo que supuestamente se veía. Y ahora ya esta semana hay que darle, bueno, esta semana no, no. La siguiente. Esta semana se descansa, sí. Todo el fútbol regional descansa, sí. Menos el juvenil de la Fábula. És que en allà ara té que menjar bunyolet. Jo tinc que anar al Cocoa. Al Cocoa. Això és una falla nova? No, una discoteca. Aprovecha que si no después ya se vas al banquillo. Así es. Claro, no, pero tinc que anar a entrenar ja. Ah, que no vas mai? No. Sí, sí, bueno. Casi sempre. Con què anem? Si li lleves el sempre. I el Coco A i ja, on està? Para en el port. Ah, està propet el Coco. Sí. És una biblioteca que em fica nova. Sí. Vale, nits. És nova? Una biblioteca. Ah, una biblioteca. De nit. Això és pa... Sí, perquè comen els exàmens ara, no? Hi ha que estudiar prou. Sí, sí. Està clar. Aitor, bueno... Les xicones ja per acabar, sí, bé, no? Molt bé, molt bé. No se pot demanar més, eh? Ara, què aneu, a Camp del Moncofa? Sí, sí. El dia 22 de març. Partido que, si no recuerdo mal, el Moncofa no está nada mal, ¿no? Está a mitad tabla por ahí. Sí. Está a mitad tabla por ahí. El Moncofa parece que se ha reforzado el femení. Sí, puede ser. Ay, nada, a seguir entrenando y a ver si las chicas vienen a entrenar. Pero falla ella sola o falla mucha gente. No, a ver, hay muchas cosas. Si no son trabajos, porque estamos en época de exámenes, será también trabajo, época de exámenes o lo que sea. O sea, es que pueden ser muchas cosas. Pero cuando voy me esfuerzo, ¿eh? Ahí. Cada cosa lo que sí. Siga, ¿eh? Tú cuando vas a entrenar en tres, para tres días ya. Claro. Para todos los días. Por el mes. Sí. No, ya te sabeu que estàs ben preparat ja, que t'havia vist així d'ahir i estàs... Que no minxes quasi o com és? Sí, jo? Sí, minxo un fum, però no engorde. Ah, no? O sigui que tu de ratxin poc. Poc. Ja. Però això és de tant d'estudiar, això és de tant d'estudiar, no, Daniel? Segur. Els nervis o la menxa, els exàmens. Daniel, bona vesprà. Bona vesprà, Enric. Bueno, ahir... Ara parlarem del partidet. Sí, sí. Però una xorna més, però ara ve un descans també, no? Sí, un dos setmanes de descans, però sí. Ramiro, bona vespre. Bona vespre, Enric. Ja estem així. Un altre dia més. Exacte, m'alegra de que ja formes part de la tertúlia. Ara sí que ja ho tinc clar, que ja formo part. Ui, ja no t'agrada, Juvenel, pues no vine més, home, tranquil. No, jo, a mi m'és igual, a mi no me dóna pena. Juan Pega, no, jo vaig agarrar la talla, ara el sastre estaria a l'eixir, li prendrà medides i... O sea, tu saps el que m'ha alegrat, jo? De què? Que avui t'has ficat la camisola. Hòstia, me l'has ficat perquè m'has insistit, jo, a mi me dóna... Som més vergonyós del que sembla. La sudadera, per què no se la fica? Perquè sou vergonyós. Vergonyós, tu? Sou vergonyós, encara que no el parega. Mare meua. Bueno, Juan, tu content també de cada setmana, no? Pues no. Ah, pues no. Estic content per les xiques. Jo no sé si seguiu la tertúlia o no, però el dia que veig a Juan content... Me convideu a un sopar? Exacte. A la setmana que ve vine a content. Ah, sí? Segur. Perquè no juga ningú. Amb una vega que havia vingut a Boremos i estava content. Sí? Sí, sí. Jo quan vaig a Boremos sempre estic content. Veus? I l'altre dia no havies anat a voler-les? Però ahir... Com? Ahir li pegaren un batut. Ahir jo creia que el meu... D'això, la meva feina estava en la vall. Pues tot el que t'has que dir després en la llibreteta esta no t'haurà cabut. No, si no només n'hi ha una cosa apuntada. Jo ho tinc tot en el cap, home, no veus? Per això m'ha caigut el monyo. Sí. I este vent que ha fet últim, Ramiro, ha sigut una putada. Perquè del pèl que mos quedava, la meitat se n'ha anat, eh, Juan? Sí. Tenim que fer. Bueno, anem a fer això, perquè no siga tan llarg com l'última tertúlia, anem a fer un repàs prou general, no? L'Almenara va perdre 3-0 en Borriana. Normal. Bueno, el Borriana va i dalt. Els 5 minuts ja estaven perdent 2-0. Al 7 minuts. Al 7 minuts. Al 7 minuts. Ja estàvem perdent. El primer gol, minut 2 o això...
sac, no sé qué, no sé qué pasaba, que el porter va a fallar, el d'Almenara, no chuava Sergio ahí, no sé. Chuava Raúl. Chuava Raúl. Raúl. ¿Eh? Que Raúl, no sé qui és. O sea, és el porter suplente, el que estava estar de suplente en el Almenara. Jo que sé, és que n'hi ha molts Raúls. I pues, Raúl, el porter d'Almenara, i va fallar. Li marcaven l'1 a 0 i el 7 és 2 a 0. Allà l'Almenara s'espavila un poquet perquè aquells amainaren, però després ficaven el 3 a 0. El minut 30. I ja en la segon part el Borriana havia fet molts canvis. Sí, que canvia gran, eh? I gran del tot, 3 a 0. Bueno, però l'Almenara està acostumbrat a jugar en Can Gran, que el d'Almenara és gran. Un animalà. Sí. Igual que el San Fernando. Com el del Borriana, no, no, home, home, jo no dic que sigui com el San Fernando, però és gran. Mare meva, però si el San Fernando és un camp que dona gust jugar. La UD, no? Sí. Algo parecido a lo de la UD. De la UD más grande. La Almenara es una balona del pase de costo. Esos son campos de primera división, eso. Sí. Bueno, dir que Kim está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. Una rotura fibrilar. Per això canviar en la tria al minut 40. Exacte. Dos o tres setmanes diu que tindrà... Diu que té tocats isquios. Els isquios. Isquiotibiales. No sé qui són ixos, però... Són els isquios. Són per on para. Això, per ahir... Per ahir baix de Catarroja. Ahir per el Molló, no? Sí, ahir per el Molló estarà, sí. Ahir la gasolinera. El dia 11, que és el pròxim dimecres, l'Almenara juga contra la Masora en casa. Per si algú vos ha vist... A les 8 i mitja de la nit. Bon dia. Exacte. Ara també. Dimecres a les 8 i mitja... L'Almenara juga contra l'Almassora, que és el quart. S'ha ficat en una situació complicada, a volta l'Almenara. Més complicada, perquè és que justament tots els que tenia ahir ell per agarrar-los han guanyat tots. Estan traient punts. Han guanyat tots. Ara s'ha quedat ahir. L'Alqueries ha guanyat. El Manises crec que també ha guanyat. El Manises ha guanyat. S'han ficat... S'ha ficat prou despegats, a 4 puntets. Sí. L'Alqueries crec, com una imagina, i els altres, sí. La veritat que ara ho tenim. Estan en descens o...? Sí, sí, ara, sí, ara mateix. Estan en descens. Jo he encontrat l'Almassora que, no ho sé, si puntuaran contra ells. Està molt irregular l'Almassora. A veurem, a veurem. No, que és molt... Preferent és molt... Està molt rara últimament. Sí, però l'Almassora ha fet equipo per pujar. Home, i va en play-off. I va en play-off, claro. Que és la seva... És que tens que contar que el Burriana també està per pujar, que també ha fet equip per pujar, el Soneja, la Vall, o sea, la UDE, el Benicarló, és que tots no poden. Tots no poden. Bé, el juvenil de Faura, sabreu que tenia que jugar en Meliana, però això del vent este que havia fet l'altre dia, perquè el Glòria no era, perquè ja havia passat. Quin nom tenia? Juan i Gevent. Pues no me recorde. Yo no sé si li diem Cecília o no sé què, no? Uixa Cecília. Tira algunes grades o algo i tinguem que suspendre el partit, però es jugarà el pròxim dissabte a les 7 de la vesprada. O sigui que el partit d'esta jornada es jugarà el pròxim dissabte. Quan no hi haurà jornada, s'aprofita per a jugar. I després ja el dia 22 pues ja vindrà el Meliana, sí. Ahí l'Alboraya. Té que vindre l'Alboraya. O sigui que en estos dos partits que venen el Faura... Mira, que no es vinga millor aixina, perquè la setmana de paró sempre pot ser mala. Ara, si no tenen aixina la setmana de paró... Ja. Home, però la setmana de paró l'han tingut. Ja, No, però no se ho esperaven. Entonces tú los entrenes, a lo mejor esta semana no ven entrenados, a saber, ¿sabes? Sí, entrenes sí. Diferente. Si te paró, ahora país no tienen paró. Tienen que agarrar esta semana con si fuera normal y la que ve también. Ya que dir que el dijous, día 12, a las 6 de la vespre, en el camp del Faura, jugará la selección valenciana femenina, Podrías... portar el llibre allí y anar a estudiar allí a la grada. A mi vore no m'agrada. A tu vore no. Ui, i quan estàs a la banqueta, què fas? Pues aguantar-me. Te fiques de cul? Te fiques de cul? No me mire, però me posa molt nerviosa, no m'agrada. Ah, ja, te fiques nerviosa. Per això no augmentes. Juguem con... Qué feo eso. Qué feo es? Què has dit? Res.
Però m'has dit lleig a mi? No! Lo que le has dit. Home, jo ja ho sé, jo ja ho sé, que sou lleig. Juguem contra la Levi d'un equip del Faura, eh? La Levi de Faura, juguem unes xicones. I és la selecció valenciana, o sigui que... Si pots anar bé. Bueno, anem al quart, que han vingut així tres, bueno, dos jugadors actius, uno està retirat ja. Els tres no passen de baix, eh? No. Ja. Bueno. Com ens ha per així? Aitor. Corinya Vives. Com havies vist el partit ahir? Perquè a mi me cridaven per telèfon i passaren coses molt complicades. A ver, lo que has escuchado es real, seguro. No, más no pudimos hacer y nos expulsan a uno en el minuto 25, nos expulsan a otro en el minuto 66. Sí. Más no podemos hacer contra un equipo que está ahí arriba. Y vamos, y qué casualidad que una semana anterior en el Chilches nos pasa algo muy parecido. Bueno, ni eso, ni parecido, vamos. Es que más no podíamos hacer. Era un desgaste físico, fue increíble. Al equipo no se le puede decir absolutamente nada. Por segunda vez o tercera vez en liga se le puede decir algo al árbitro, vamos. Porque vamos, yeah. Más no se puede hacer. Si solo fueran dos o tres veces. Ya, yo digo las que han estado, pero vamos, al final pues eso. ¿Qué vos dices, Dani? Que fatal ayer. Fatal, ver, el árbitro, que, fatal el árbitro. El árbitro, a ver, para mí... Les roches i les targetes, o sea, són. I vull dir, a lo millor les targetes que trau, jo no sé si és per, ja perquè al final venen per federació, perquè, no sé, això, no sé. Pareix que algú m'ho vaig apercint o algo, però és que al final ja, és que tens que pensar-ho. El gatillo més fàcil per treure targetes el tenen pel quart, però vamos, 100%. Això a mi em fa una falta el minut 2 que me peguen sense intenció, o sea, sense aplegar el baló, me peguen per rere, i l'àrbitre ho veu pita falta i no té targeta. Al minut 5... L'altre bon Adrià, que ni li pega. O sea, és que cosa així que al final dius, no ho entenc. O sea, la roxa que li treuen a Navaixes falta que l'àrbitre estava davant d'Adrià i seguit, targeta Navaixes i roxa. Incita l'altre jugador a Navaixes? Pues, però mira... L'expulsió de Navaixes, després ho explicaré jo, que estava pa mi, a 3 metres. Per mi és justa. Jo estava d'ací a la caïra. Justa. Sí, però hace algo Rubén para que le saquen la segona amarilla? Ara parlarem. Per mi... És que jo no lo veo, sí, eso. Li fa la falta, passa, o sea, i passa de tiro per cada davant i no sé què li passa, que li pega Rafa en el xenoll. Els altres se inciten des de la vall, van a buscar-lo, el busquen a la Navaixa perquè saben que, jo què sé, ho saben, sí. I pam, així la Navaixa s'intenta apartar i li pega la cara, l'àrbitre no sé què veu, roja. Rafa, te refereixes al de quart. O sea, provoca un poc a... No, li fa la falta a Navaixes, una falta sense més... Però no sé què veu l'àrbitre, que... És que no sé. Ho explicaré jo, que estava... Però sí que ho saps, sí que ho saps. Contamos-ho. Home, que Navaixes, pues, anava ràpid i passa per damunt d'ell. Jo què sé, això que a mi pot passar per damunt d'un xor en la falta i te pegues en el genoll i en el cap o qualsevol cosa, però... No sé. Per mi, no sé, jo crec que havia sigut... No sé. Havia sigut justa i no. Perquè si pete la de antes, que és falta clara, i damunt se sent i està l'àrbitre al costat... No pites això. Ja, però pots pitar la d'Adrián, perquè la d'Adrián és antes i després s'ha continuat a jugar, ve això, el tires al carrer i ja està. Però pite la primera falta. Però pots tirar al carrer igual. Però le saca doble amarilla a Rubén por el gesto que hace. No le saca doble amarilla por la falta. No. Le saca por... Claro, el tema es ese, que si hubiese pitado directamente la falta de Adrián, que él no la considera falta... Que es clarísima. Es que es tarjeta casi naranja. Claro, le entra por detrás, ya lo sé. Pero es que si le sacas amarilla en el minuto 7 por una patada supuestamente de Adrián, que va por intención de balón, que estaba yo delante, justo delante, en el vídeo se ve, en el vídeo que sube... Es que estoy yo precisamente delante y lo veo. ¿Tú viste dónde estaba yo? Supongo que él agradaba en los vestuarios. No, pero estaba enfrente mismo de donde le hace la falta a Adrián. Pero ni a tres metros, porque estaba sentado yo en el escalón que hay contra la valla. Ahí le hacen una falta fuerte a Adrián. Ya te digo que era por lo menos tarjeta naranja, aunque no exista. No, pero sí. Está entre amarilla y roja. Y el árbitro se inhibe y no pita nada, y después es cuando Rubén le hace falta al jugador de la Vall. ¿Qué pasa?
el jugador de la Val se rehace y le da un empujón. No, fue a, otro, fue otro. Fue otro, otro jugador. Otro. Y le da un empujón a Rubén Navajas. A Rubén, yo fui corriendo. Y Rubén Navajas, entonces, le hace así también. Sí, pero Rubén iba con el balón. Pero el árbitro enseguida se va a sacarle la segunda tarjeta. ¿Por qué no se la saca al otro, claro, que es el primero que empuja? Yo lo que quiero decir ahí es que yo estaba... Es fácil. Tú ves así, o sea, el Sarvich se conocen todos, no son tontos. Y sabes, las personas que te pueden complicar un partido y las que no. A tú te van a complicar el partido de mala manera, tú acabes pronto en esos chores. Esto es muy claro. Lo que tenía que saber es jugar contra el Sarvich. O sea, eso no ve de ara. O sea, está más que hablar. Tú te quieres ir y olvídate del Sarvich. El Sarvich, cuando más tú ayudes a un árbitro, más te va a donar. En el momento en que tú comiences a mencharte el árbitro te lo tiene clarísimo. Pero es que desde el minuto uno vino a por nosotros, Rami. ¿Estuviste en el campo? No, he visto un partido grabado. Es que desde el minuto uno, tío. Desde el minuto uno empieza ya... Joder. Que está claro. Pero que tú yo, desde el minuto uno María... no comences a increpar al árbitro y tal, a solo atrás. Entonces al final el árbitro... Pues desde mi banda yo eso no... De verdad, desde yo mi banda yo no lo escuché. Yo veo cosas... Yo también sé de lo mejor que le digo algo al árbitro, pero yo no le di chilla... O sea, yo antes sí que lo decía. Con Chava Ramiro me decía que yo estaba ficándome en grupos de que protestaba y todo eso. Pero es que no sé, es de veres, no sé dónde. Yo ahora me doné conter y es que y yo al mío le pude ir al árbitro, hostia, a mí me hace falta tal, pero le di cabe. Pero es que claro, te dones conter, te da tres chavos que le digo en no sé qué, no sé cuántos, o están en terra, pero le han hecho una falta y continúa y le digo en algo al árbitro. Y ahí eso al final va sumando el árbitro, va sumando más sumando y al final, pues fa que te pita una cosa en contra y tú te tragas la cheta y la trenó. Yo es que, no sé, es la cosa así, ¿no? Nosotros allí es que estaban de públic y yo, Adrián, yo por lo menos, le había dicho lo menos dos o tres veces, Adrián, no le digues res. Claro, es que... No le digues res, igual que a Sergio Mata. No digues res, no le digas res. No veo está a lo que está predispuesto este hombre. Mira, yo creo que ha sido... Ya no le di carbit, le di personaje. Pero es que creo que ha sido la primera vez en toda en la liga que a mí me da por decir algo al árbitro. O sea, es que fue algo descarado. En mi vida le he dicho yo a algún árbitro de la forma en que se lo dije el otro día. No le falté respeto insultándolo ni nada. Pero es que ya era demasiado. Es que más no podíamos. Es que nos venían por todos lados. Y sin embargo el tío estaba tranquilo, ¿eh? El tío, joder, vamos, una maravilla. Qué manera de estar una tranquilo. Maravilla, claro. Una maravilla, claro. Qué manera. Ay, vivís, dimos otras cosas, Dios. Sí, pero no faltan al respeto. Pero no te había traído la tacheta. No a estás en nada, una lista. A no mí estás nada. En lista. Pero es que si me saca ya amarilla, ¿ya? Vamos, lo que faltaba, pero es que ¿cómo no pasa? Es que fue algo increíble y no le falté el respeto. Le dije, pero ¿cómo? ¿Así de fácil por qué? Es lo único que le decía, ¿así de fácil por qué? Yo también pensé que vienen informados de algún puesto o sí. Saben cosas porque en el momento que pasa esa falta, Adrià está, le fa mala cama, o sea que entra Beri y están allí Beri y Adrià y uno de mes del cuart, atendiendo a Adrià y el árbitro ahí en... Está teniendo a Rafa, bueno, que estaban en Terra de la Vall. Estaban en la puya. Y pero es que allí no. ¿Y Adrià qué? ¿Res? Ni se preocupaba ni res. Ya, que... pero el árbitro ahí lo que intenta es que no se le iba a echar partido de las manos. Oye, pero si era mierda desde el primer bueno, minuto. No, al revés, ahí acaba pronto. Ya cree que sí. Si es que han salido igual. Lo que no te van a permitir es que tú reventes ningún partido. El colmo... Y caigamos o demostres... Ramiro, el colmo de la incongruencia, per això li dic jo, no li dic àrbit, li dic personatge, Árbitros o personajes como este denigren lo que es la profesión de árbitro. La denigren. Porque un árbitro que en el minuto casi 90, cuando está perdiendo el cuart 1-0, va a sacar el Beri de porta y le trae tarjeta para perdre temps, no me jodas tú. No me jodas, Ramiro. Que le traga al porter del equipo que va perdiendo el partido, le traga tarjeta groga al porter para perdre temps, hombre, por favor. Por favor. Y en la situación de Rubén, que estamos hablando antes, yo estaba en la otra banda y no lo pude ver bien. Pero sí que, por lo que me contaron los compañeros, me comentaron de que hizo el gesto de como empujar al otro sí, chaval. Y tú pero yo vi a Rubén con el balón en las manos, recuerdo yo que iba con el balón en las manos y que a lo mejor hizo este gesto. Pero en comparación a otras veces que he visto a Rubén reaccionar, no hizo nada en comparación. Él lleva el balón así, pero cuando se ve que en plan le empujan y tal, se coge con una y se hace así para apartar. Fa la mateixa acció que li havia fet vale, el jugador del... Pero es que eso es de defensa, yo qué sé, no, claro, es que no llega... un poquito azoneada, pero... Otras veces sí que he dicho, vale, Rubén se ha pasado, otras veces sí que lo digo, pero en esa no. Situación no llegué a ver, al menos yo no lo vi. A lo mejor que lo hayan visto los demás, pero yo no lo vi. Pero para... es que hay que saber jugar con lo que van a jugar los otros. O sea, en el minuto, se lo estaba diciendo a ellos... las primeras jugadas sacan un córner la Valle
y el 6 va a buscar a Rubén, pero clarísimo. Le pega un empujón por detrás que lo tumba al suelo, que lo revolca. ¿Pero por qué? Porque van buscando a esos jugadores. Es que si hubiese estado Mela, hubiesen ido a buscarlo también. Porque es que son cosas que nosotros nos ponemos en contra. Entonces, vale, una pregunta, Rami. ¿El número 6? Sí, Salinas. Salinas, un tío que está chuvante en segunda división. Uy, pero que no son tontos. Claro, pero, y son veteranos. Rami, una pregunta. Si tú estás en un partido y un tío te busca y te empieza a empujar, ¿tú no haces el gesto de apartarlo? Espérate que no esté el árbitro. Y juega tú también como ellos. Me vas a decir que se te planta aquí y no te lo aparta. En Faura contra el Faura lo hiciste contra un chaval joven. Es que había un mogollón y de... Y es normal. Un partido amistoso. Yo no joder, me mejor me lo pones, cabrón, amistoso. Uy, pero no te juegas nada en la liga. A mí un partido amistoso me da igual. Hostia, pero cabrón, estamos jugando en liga y que un tío me venga de encima que no lo conozco de nada, yo me la parto de encima. Es más... La diferencia es que en un partido amistoso no pierdes nada y ahí has perdido... A lo mejor el empate que te voy a despojar. Hostia, llevar. O directamente. Y ya no es eso, es que luego ahora te quedas sin Rubén para esta semana. O sea, para la semana. Ya que lo viene. Sé, y con Adrián. Y con Adrián. Pero es que a lo mejor, si a lo mejor Rubén y Adrián no juegan. Tú tampoco estás. Si Rubén y Adrián no juegan, a lo mejor se cargan a Joan y me joden a mí. Es que visto lo visto, nos hubiesen reventado cualquiera de todos. ¿Qué es lo que te digo? A mí me viene un tío. Y no, me empieza a empujar, a yo me la parto de encima y inconscientemente que no, lo haces. No, que no me la traguen, que no me la traguen. Que está claro, pero que sabemos cuatro. Las actitudes que hay. Ya, sí, está claro, sí está claro. Y sabemos que Rubén es un chaval que se puede encender enseguida. Pero por primera vez en mi vida, conozco a Rubén de hace muchos años, por primera vez en mi vida, no, ahí no, pues, no lo vi pero, que, pero que eso es como todo, pues no hay partidos que no lo han expulsado y tenía que estar expulsado y ahora lo han expulsado y a lo mejor no le tocaba. Ya. Ya el día no, de Chilches también estuvo limpio, estuvo bien. Para mí, el día de Chilches yo voy a decir así, que va a ser el... Para mí es mejor. Que sí. Yo no la verá cambiar. Y el cambiaren. Yo no la verá cambiar. Para sí, mí pero está no de veía, puta no madre. Pero son estos partiches que a Rubén ni fallen. Y el shot de Takamor, porque a lo mejor no estaría hecho ante vosotros, pero estaba hecho ante ahí la actitud que sé. Pero es que yo no lo vi sucio. En ese partido, hasta la entrada que hace, que la hace... a lo mejor yo hago la misma entrada, pero como mido medio metro menos... No me la pidan amarilla. ¿Qué es lo que te digo? Bueno, él va con la fuerza que va. Estem parlant ja de les jugades i les polèmiques que sí, que sí. Però el partit com havia estat el partit? Com havia dit el partit? Pues, home, jo l'actitud de l'equip l'havia dit molt bona. Està clar que xues en el camp que xues i xues contra l'equip que xues que també ells miren pa' cadalt, pa' promocionar. I pues, pa' mi ahí havien sigut molt superiors. O sea, hasta el minut de la expulsió molt superiors també. De la primera o de la segona expulsió? De la primera, jo crec que... Quantes ocasions fas? I això no va dir, jo crec que no xutaria ni a porteria en el partit. ¿No chutareu? O si chutareu una cabota o... También, claro, íbamos nosotros con un central que era Edgar, porque ni Mateta ni Joan son centrales. Claro. El centro del campo sí, eran medio centros, pero claro, faltaba ahí esa fuerza de Joan en el centro del campo. Carrilero sí, bueno, estábamos tú y yo, ¿no? Charlie se lesiona, pero estábamos tú y yo. Al final, no, quieras o no, nos faltaban una línea de centrales, que eso te hace a lo mejor salir un poquito. Pero yo creo que también habéis tomado eso, tampoco yo soy el problema, porque Joan y Edgar para mí habían sido tenidos de partido. No, espectaculares. Edgar había estado tan nivel de cuando estaba en ellos, sí, sí, que sí. Parecían, no sé, el Lenglet y un Titi, ¿sabes? Es que, no sé, el problema ya es ya la expulsión, y con ser la expulsión ya... Pues claro, que vas en contra y sabes que el árbitro a la mínima te va no, a agarrar. Es que... Pero te escucho en eso, a ver, y que... Pero también el sufrido del partido, ¿eh? Sí, como, por supuesto, es como el patacona te juega muy bien y al final consigues el empate. Pero claro, no te expulsan a ninguno, ¿no? Si no recuerdo mal, o te expulsan a... Creo que esa táctica de juego, o sea, te permite eso. Sí, claro, por supuesto. Hasta última por hora, supuesto, ¿sabes? Tenerla y meterla. Que la que tengas la tienes que meter, pero porque llegas pocas veces, pero también te marcan poco, que en estas categorías lo que interesa es que te metan pocos. Juan... Pues Juan. Jo... Desfoga, sé, Juan. No, jo sent molt discrepar en algunes de les coses que s'estan parlant així. A mi el Club Lavall no me demostra que no és equip per estar allà dalt de Xina. Jo no dic que no. Dic, però en el partit havien sigut ni superiors. Ni pensar-ho, perquè un equip que en el minut 25 se queda el contrari en 10 i en el minut 66 se queda el contrari en 9, I fan el gol en una melé que n'hi ha allí com un dimoni, eh? En el minut 80. Però hasta el minut 25 no, no eren superiors? Sí, jo no dic que no siguin superiors. Això és el que tinc jo, que n'estan de xoc. Però aquesta superioritat... Aquesta superioritat... Ja, la tenim que demostrar i el dia 8-0. No me diu res pel que estic dient, tio, de que no el veig equipo per estar allà dalt.
no el veig, i si equipo jo, per estar no, igual està ahí per la calma que tingueren, que no sí. tingueren pressa a marcar gols i, seu, i no. preferixen... Cada un té un estil de xoc. Sí. Tu, quan t'expulsen a dos, no canvia el sistema. O sea, tanca RR i la que puguen fer, si la marques bé, és molt difícil marcar a un equip que defen no, sí, tot esto, el partit. El quart és que ha tancat ja des de primer moment. Sí, que tenia que agir tancat des de primer moment, Ramiro. Sí, està claríssim, però que és molt difícil guanyar... de superioritat de més de 3 o 4 sabem que l'equip és superior quan a nosaltres està tancat. Però això no vol dir que siga superior al Patacona o a altres equips, però que està molt clar, però tu dius és que a mi no m'ha demostrat, no? És que quan un equip se tanca, l'altre equip té que jugar un partit perfecte per poder sí. entrar per línies i tot fàcil, i, sí, pues no és fàcil meter gol fàcil con línia de 5 és molt difícil, si una defensa de 5 està ben puesta, és molt difícil batir-la. Ahora, que es el sistema del tenido más agarrado, entonces caiga más difícil que vos fiquen gols. Nayara, ¿qué? ¿Estás aprendiendo? Sí, sí. Sí, yo escolté. ¿Y qué? ¿Quina valoració traus tu? ¿Qué dius, Yo no opiné. ¿Per si acaso? Sí. Que quan aneu a entrenar allí no entreneu junts i no n'hi ha junts. No. A vegades fem algun partit, però no. Ja. Ara que tu serà difícil que ho pillis això del partit. Sí, sí. Sí, perquè vas quan vas. I ara després pues, entrarem en el capítol més conflictiu. Tu, però tu, Nayara, si vols dir algo... No tinc res. No, jo dic. Perquè me sembla que estàs... És la Belén Esteban de la tertúlia, eh? Sí, si tens que dir algo a Aitor... Juan, que no si tens que dir algo, dis-ho... Que va, pronto. Que va, no. Que eras este no, momento. No, ja te ho va haver a dir. Ah, que tens algo més que dir-li? No, dir? No. Pues a mí luego los entrenamientos me critican. ¿Ah, sí? No, de broma, de broma. Pues sí, Seguro, seguro. De fiesta seguro que me critican. Ahir, pero ahí vos había abandonado. Era el día de la dona y vos había abandonado. Joder, no me digas eso. No me digas eso. Y tú mirabas de reull a vos el ves y no estaba. Ay. Juan, va. Es que si dius la bomba... No, la bomba. Portem una hora... Això de dir la bomba ha sigut per dir-ho jo. No, és el que passa extradeportiu durant el partit. Ah, també? I al finalitzar el partit, sí. També? Sí, perquè passaren coses molt lleges. Ens trataren com si fórem terroristes. A nosaltres no, al públic no. Però a Rubén alerta que ens venen tres policies locals i dos guàrdies civils. El guàrdia civil vinguen dos vegades, I a Rubén me'l fiquen aixina contra la paret com si estiguera castigat o estiguera detingut. De cara a la paret? No, de cara a la paret no. Però, I jo, ves que el fiquen aixina i me'l sí, i me n'anipa callí. Me n'anipa callí a veure què passava. No ho he vist, això. Sí. No ho he vist. Jo tampoc, estamos en el partit. No, és que havia sigut contra això del bar, allí. Bueno... I què passa? Però a la vall també tenen bar, Sí, home, bar en B. En B alta. És que és de la vall, allà on vaixes, no volar un ballero, Bueno, sí. La qüestió és que dic, què passa aquí? I sent que el que parecia superior de la parella de la Guàrdia Civil li diu a Rubén, vostè ahir a la paret, ahir hasta que jo le diga. Vostè no se puede marchar de ahí hasta que jo le diga. Diga, però què lo está deteniendo o què? Diu, a mí en el ayuntamiento me mandan aquí para que guarde el orden. Diu, pero si este ahora lo han expulsado y ya no ha hecho nada, ¿por qué lo tienen ustedes ahí ahora? Y diu, bueno, ya puede marcharse, li diu a Rubén, ya puede marcharse, pero que nos porten a tres policías locales y a dos guardias civiles y después al final tornar a la Guardia Civil allí, que estaba yo parlant en Rubén y me dijo, ahora sí que vienen a por mí. Dic, pero ¿por qué tienen que venir a por ti? Pues al pasar en de llarg, claro. Això jo no ho comprenc jo això. Qui s'havia cridat? La directiva? No ho sé. És que un xaval jove estava parant en la Guàrdia Civil. Sí, pues. No, però, o sea, jove, 40 anys, però vull dir que estava ahí, no sé, segur que porta allà a la vall o algo. La directiva, algo que estava parant. Però que els aficionats... Tenia que els aficionats del quart s'havíeu ficat molt nerviosos per aquí de la Guàrdia Civil, ells, o què? Home, els aficionats del quart defendien el seu equip.
No, no, yo no, sin ser. A ver, también hay que decir que hubieron situaciones de que no, nos provocaron. Claro. Hubieron situaciones un poco incómodas que nos provocaron. Y al final, obviamente. Pero yo creo que de fuera no. De fuera no lo sé. Provocaron. De fuera no lo sé. Yo vi gente dentro que a mí me provocó. No, yo no di castigadores, no. Pero fuera. Ni había un hombre mayor allí, pero mucho mayor. Que era un moniato. Era un moniato. El tío hice. Un moniato. Ahí en cuarto me la lió, la directiva contra él, que voy a pegar a los cuatro, no sé qué, el Lidia al padre de Mata, ya se queda. Que yo al remata. Al de Edgar también, al padre de Edgar. Al padre de Aitor, él había tenido que agarrar del Brasil. Sí, al comer, tirada. Anem-se'n pa callar. No, si estic ficant pau, ¿qué coño estás ficant pau? Mi padre, dudo mucho que mi padre busca follón, pero bueno. O sea que el que tenía que hacer de apaciguador... Había seguido yo allí, en todo el día. ¡Calle de árbit! A mí no me digas árbit. ¿Por qué no sacaste roja, macho, para parar el juego, hostia? No, es que es así la cosa. ¿Anabes en la camisa esta? Sí, señor. Exactamente, anaba en esa camisa, yo la había visto. Pues la Guardia Civil, había visto la camisa... I diu, esto mos fica en la ràdio. I és de... Dicho la ràdio, ja que he deixat-lo solta, anava així. Sí, tot el que ha dit és així, M'havia alçat, que estava en companyia de Gaspar, allí, jo, i me n'havia anat, jo, a donar la cara allí, per Rubén. És jo sempre penso... És el que calia. I diré que fa falta un canvi d'actitud. Que un àrbit no te pot ficar agressiu, per molt que vaig en contra teu. Que tens, o sea, que te asigna que tindre coses, dins. Però jo crec que ni a Chor ni a la gent de fora, tampoc. Ni mucho menos. O sea, un igual qui siga. De fora, es pare... Està clar que va guanyar és un partit regit. Però... Si de la grada volen dir qualsevol cosa, lo que no n'hi ha que fer és contagiar-se de la grada. O sea, vos... Te pot traure molt del partit de l'àrbit i ficar-te-ho tot en contra, però tu vas a acabar, te'n vas a ta casa i ja està. L'àrbit pues, farà el que li dona la gana. Has dit canvi d'actitud, sí. Però per part de qui? De tot, no te poden traure tantes rotxes en un partit. Però és així, a veure qui no se quita. Ahir no hi havia manera d'evitar-ho. 13 targetes al part, 13 targetes i 4 a la vall. Vosaltres voleu que vos diga una cosa? En política n'hi ha una cosa que se diu prevaricació. Què significa? Fer una cosa mal sabent que està mal feta. Això porta inhabilitació. Pues a este àrbit havia pecat de prevaricació. Perquè sabia que estava fent la cosa mal i damunt encara ho havia fet pitjor. Ja, hubo otra situación, inhabilitació. Hubo otra situación que també és important comentar-la, que una Maria que le sacan a Mata, que vamos, manda huevos también. Nos meten el gol. ¿Vale? Se van todos a celebrarlo ahí a la banda. Y se queda un jugador de la valla haciéndonos así a Mata y a mí, así sí, en la cara. Sí. El árbitro viendo cómo nos hacía así. ¿Qué jugador has dicho que era? Yo voy a decir el 7, era el número 7. Yo voy a decir ese. El 7. El 7 creo que era. El 7 era Pedro. Sí, creo que era el 7. Pedro. El 7 era el capitán, Pedro. Creo que fue el capitán. Capitán. Y se puso haciéndonos así en la cara a Mata y a mí. Sí, sí. Y Mata fue a por él. Sí. Mata fue por él, pero diciendo, ¿qué haces? Y el árbitro vio en todo momento como el tío vino a buscarnos. ¿Y a quién le saca amarilla? A Mata. A Mata. Tío, no sé. Es que es lo que te digo, Rami, que sí, que muchas veces nosotros también se nos puede ir la pinza. Que yo no quito la razón. Ya, ahí no, el árbitro ya. Lo justo es que la saque a los dos y ya está. Pero... Sí, sé lo que dices. No tienes que crear tú esa facilidad, sí, ya, para ya. Que el árbitro te celebra algo en la cara, pues te apartas... Y que haga lo que quiera. Porque es que nosotros hemos hecho lo mismo. Nosotros cuando hemos jodido a la Bay el año pasado o al Tavernes en casa, hemos sido también los que hemos celebrado el gol en la cara de ellos. Pero si el gol ya hay que celebrarlo. Pero es lo que yo me parece antes. Que se celebre el gol, pero ni hay moltes maneres escucha, de celebrar Rami, el gol. No, que sí, pero que vosotros tú también celebres a... Cuando le focha U de Dalt, también le celebres a la cara. Sí, pero una cosa... Y ellos a lo mejor no entren. Lo que tenía que hacer es no entrar a lo que... A donde igual importaréis. Que esos equipos, la Bay, antes de jugar, ellos ya sabían a lo que anaban a hacer allí. Anaban a nadar, a embrutar el partido y a traer de fuera del equipo. O sea, a traerlo fuera del partido. Y es lo que tenía que evitar. Que en todos los partidos nos van a buscar, lo que tenía que hacer es que no entren al choque. Que está claro que el ser visto que mueve los pilotes y te pueden traure de las casillas, pero tienes que evitarlo de todas las maneras. Vale, una cosa, si tú en ese caso que tú has dicho, ¿vale? Tú le metes gol, el año pasado la vas y se lo celebras en la cara. El árbitro a lo mejor no, tú me has dicho antes, pero sin estar el árbitro delante. Pero si el árbitro está delante, lo ve, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que yo entiendo lo que tú dices. Sí, al final todos hemos hecho de joder al otro equipo, vale, pues me parece perfecto.
Pero hasta el punto, si el árbitro no lo ve, pero si el árbitro está viendo cómo nos lo está haciendo a la cara, tío, haz algo. Yo no sé si per això tenia que treure targeta. Home, pues, però què traia targeta? Home, si t'arra aixina, si dius de tot... Vosaltres no, jo no per això, però n'hi ha gent que li feia trau-mos la targeta a vosaltres també del públic, home. Trau-me-los que siguin els únics que falta. Jo sé que l'Oriol me fa això i li dic de tot, però anar a buscar-los que no... Per fer-me aixina i celebrar-me el gol, és que... Tú guañas en onda y celebres con si haguen guanyat la Champions. Y... Sí, pero de hacernos así a la cara, de estar todos en el estar todos en la banda, venir el chaval ese y hacernos así en la cara, a una distancia de nada, tío, escúchame, y el árbitro, no sé, yo creo que se está riendo de nosotros. Al final, es como si... Al final, ¿quién pierde? No, sí, no, salimos peleando. Lo que yo te vengo a decir es ¿quién pierde? Sí, claro. No vosotros, porque encima, a la semana que viene, es que no están, es que el problema... Y porque no hay acumulaciones, pero es que al final te jodes tú mismo, porque vas a los partidos hechos un cuadro. Heu comentat que és com si els àrbits s'estudiaven la lliçó i sols van a per el quart. Creo que lo comentó això, Edgar. Per què creo que passa això? No lo sé, pero creo que lo comentó. Edgar vino, ¿verdad, aquí? Sí. Creo que lo comentó Edgar. Nosotros tenemos un amigo en común, Edgar y yo, que el chaval se ha sacado el tema de árbitro y él ha escuchado como precisamente cuando un árbitro viene a pitarnos a cuar, viene a pitarnos muy estricto o que no quiere venir directamente a pitarnos. Claro, también se rumorea y se escucha, al final eso no puedo decir si es así porque eso nunca se sabe, pero yo me llevo a escuchar que no les interesa tener un campo de tierra en primera regional, no les interesa tenernos en primera regional, eso al final son rumores y yo ahí no me meto. Pero vamos, es que es demasiado... Al final también tengo que pensar. Dame, claro. Tengo que pensar, que no digo que sea ciencia cierta y que sea 100% eso. Igual no es por el campo y es claro. Por la gente. O sea, es que hay que mirar... Sí, yo no digo que sea por el campo. Jerica. No, la que siga no, digues quinachén. Pitar en cuál no es fácil. Digues quinachén. ¿Por qué? Home, perquè tinc que... Anar a xorar quart no és fàcil. Perquè en ningú camp de per ahir n'hi ha l'afició que n'hi ha en quart. Bueno, però entonces vens a la meva. És fàcil pitar en quart. Però el campo de quart... Però que igual no és que siga xorar en arena. Que a xorar en arena la federació li la pela. Ahir eren tanta o més gent d'ací de les valls en el camp que gent de la vall. Però això passa en Burriana, en Moncofa, en tots els puestos. Quan vas, però... Quan estàs jugant en quart, a millor a l'àrbit l'increpen o... li diuen coses o jo què sé, a lo millor per això no se rumoreja el segon editor. Que això passa en tots els camps. Home, jo he anat a Burriana. És que el Remamos tindran que portar la Guàrdia Civil en tots els partits. He anat a Burriana i ningú li ha dit de tot l'àrbit. He anat a no sé on, a Patacona i tampoc li han dit de tot l'àrbit. Sin embargo, hemos ido a Jerica y hemos visto gente de Jerica, obviamente, decirle cosas al árbitro. Pues coño, la grada de Jerica, ¿cómo se pone eso? Y en Jerica, vamos, yo no he escuchado ni he visto que en Jerica vayan a joderle en ningún momento. Pero, que seguramente bueno, pasará. Sí, claro, seguramente pasará. No estás allí. Seguramente, claro, pero. Es como todo, cada uno se queja de. Pero yo no me refiero a que le digan. Bueno, a Larry, me refiero a también él, cómo se crea el ambiente y todo eso, de que está caldechat. Bueno, ni a un dit que diuen que ningún cheperú se va a su chepa. Aleshores es que. Aleshores se percata de lo que le pasa de él y los atres. Hostia, pero si aparte escuchas también gente de fuera, un chaval que se está sacando el tema, bueno, que tiene el tema del título de árbitro. No, si tienes información de eso, sí, hombre, claro, está claro. Lo comentó Edgar ya, que es que él me lo ha dicho a mí y me lo dijo, que tienen, o sea, no quieren pitarnos en cuart, no quieren venir a pitar a cuart. Pero ya no es por el tema de la tierra, sino por lo que sea, no lo sé. ¿Por qué? Ellos lo sabrán, ¿por qué? No quieren venir a pitar a cuart. Y precisamente a cuart, no al cuart. Yo he escuchado a cuart. Que a lo mejor el campo sea complicado, puede ser. Entonces, ¿a cuart vos dices que...? Como antiguamente el campo de Faura, que el campo de Faura era un campo muy complicado de pitar y por los árbitros también... Era chungo, que yo recuerdo cuando era pequeño que el árbitro tenía que entrar con la Guardia Civil, que si no allí se mataba. Ahora también ha dado mucho para... Que si tú dius, Aitor, a quart, els partits d'elles també és a quart. Aleshores, noteu que els àrbits... A veure, sí que n'hi ha molts que piten molt mal. Ah, sí? Sí. I que te trauen grogues per coses que no... Yeah. A tu t'han entrat moltes de grogues? Sí, l'any passat més, però este any no. Però perquè ja passa. Perquè ja t'has fet major. Sí. I l'any passat perquè te les treies? Perquè a lo millor me feien falta o això i estava clara i no me les pitaven i jo pues me posava molt negra i li dia de tot.
Aquí, a l'Arbi o a la company? A l'Arbi i a l'altre també. Els dos. Sí. O sigui, una vegada posat ja... Perquè és que me trencaren hasta la sabata i el pantaló i encara me tragué la groga a mi. Ja. Yeah. I pues, no. I en guany què? Bé, crec que tinc dos o tres soles. En guany dos o tres. Sí. Però ja no dius tantes coses. No. Ja. Yeah. Però notes que l'Arbi no pita molt bé tampoc. No. No. I quan vas fora? També mal. També. Veus? Sempre mal. No n'hi ha ni uno que m'ho pita a favor mai, però ni uno. Exacte. I els altres diuen el mateix. I els altres diuen el mateix. És mai que... pita el gust de ningú, l'àrbit. És molt difícil. Tu imagina't que te fiques en un camp amb 22 tios te volen enganyar. Perquè que no n'hi ha ninguno que te diga la veritat. I tu lo que intentes és que no se te'n vaig a les mans. I coneixes... Igual que tú conoces al Salvich, este ya me ha pitado este también. Y sabrán que jugadores o sea, problemáticos y tal, y si se pueden llevar de damunt. Yo creo que, o sea, que está claro que te pueden ir en contra y te pueden perjudicar con la Trian Chilches, que ya estuvo clarísimo que el penalti que no era y tal, pero que tienes que, o sea, luchar contra esas cosas e intentar arribar a los partidos en los menos grogues posibles. Perquè això és el que te va poder donar, o sea, fer donar-ho tot al següent partit. O sigui, aquestes actituds, tu no te'n pots anar a casa en tantes grogues i roches. Tres roches, eh? Tres jugadors. Quatre. Quatre? Veri, bueno... jugadors, tres. Sí, jugadors, tres. Tres. Uno en el banquillo. Pues, sí. Dir les coses des del banquillo aixina tampoc és normal. Yo es que eso sí que no lo escucha, eso no, sí que yo no... Estaba, no. Yo estaba... No, quan entrenamos en primera divisió s'expulsen. Que, també, ui, clar, també s'expulsa per què? Perquè diu que el que passe no vol dir que siga normal, però, entonces si expulsen a un xor perquè li ha pegat una patada i és roja, anem a pegar tots patades no, al loco. No, no, ah, jo no dic això. Jo estava pegant i no m'agradaria. L'àrbitre no deixa de ser una persona. Està clar, pitarà millor o pitarà pitjor. També hi ha gent que treballa millor i gent que treballa pitjor. Este d'ahir un personatge. Pues, vale, però tens que comprendre que és una persona. Sí, home, sí, claro. Si igual que a tu no t'agradaria que a lo millor te digueren de tot, pues a la mujer tampoc va a pitar i va a passar la seva afició, me he dicho a la futbol, és pitar. I mira. Què has dit? No, se dic, que se senten els micros. No, no, res. No, no, ara ho dius, que volen quedar bé. Que tu sempre vols quedar bé. Jo? Un animalà? No, què passa? Des del quan no estan molt contents en ell. No, no. Anem a veure, la miro... No estan contents en tu. No, jo ho tinc claríssim. No passa res. No passa res, no? Jo crec que no dic ninguna mentira tampoc, o sea, que si s'enfaden... Perquè el jugador ixe que no tenia molt de protagonisme o no té molt de protagonisme o no tenia molta... Torna a repetir. Qui és ixe? No sé què estàs dient. Jo tampoc. Perdut, jo com si fos nou. No, és que m'han dit que n'hi havia un xor que no tenia molt de protagonisme i aleshores és el que està ficant llenya al foc. Aleshores, Ramió, tu veus que algun xor està ficant llenya al foc i ara que tu no estàs des de fora, creus que... No sé, yo ahora no me enteré del entrenador ni res, pero... Yo dentro del vestuario en mi vida he escuchado nada de Ramiro. O sea, dentro de lo que es el campo no he escuchado nada de Ramiro. Al final, bueno, yo con Ramiro, cuando me enteré al 100%, se rumoreaba mucho y tal, que se lo iba a dejar... Y yo cuando me enteré al 100% por él, fue cuando le hablé. Yo le hablé a Ramiro y nada, fuera del campo es fuera del campo. Y yo, el Ramiro sabe que en el puerto sabe que tiene un colega para lo que quiera. Para la fiesta también. Que lo sabe, que tiene un colega para lo que sea. Aitor, así el único que ha criticado a Ramiro, les formes de anarse en el ejecutivo. Ahí, ahí, joder. Y no me entorne rere. Si no pasa. Mira res. Que la aprecio yo, ¿eh? Sí. Pero, sí, es verita, yo, ¿no? Yo que le respete. Pero yo es verita. Yo creo pero que... Pero les formes y ya está. Tú normal que anar a la vall, que está claro que la gente se puede ficar en contra y mil cosas. Todo lo que tú digas, pero yo no veo motivos para que... te quedes en un cuadro para la semana que para d'ací dos semanas. Pues es que es motius es buscar l'arbi sin saberlos. Bueno, pues ahora sin saber motius, sabía tres. A la semana que ve matem a l'arbi en quart i ja. Però per què? Oi, perquè no. Si no ve en contra, a lo millor l'arbi del diumenge pues és bo i perdem. A lo millor perdem i l'àrbit és bo. Jo així ha begut vegades si que ha perdut el quart i ha dit que l'arbitratge va perdut molt bé. Una altra cosa seria que jo, sempre que perd el quart, diga el quart, diga l'àrbit no val res. És que mos ha fotut sempre, és que mos fot, és que... Este... No, però no, jo quan veig una cosa la dic. I ja està.
I no n'hi ha, i no, però, n'hi ha més problemes. Juan, saps que mostatgen la tertúlia esta? És que jo no estic al dia dels programes estos que fan en la tele de... Això de... Com se diu això? De la isla de no sé què... La isla és... de les tentacions. Ja sí que ah, sí? Sí, però això? Ja s'ha acabat. Ah, ja, ja ho seguixes, doncs. Pues. Pregúntale que ahí sí que te empieza a dir... Però no dius que tens exàmens? No, jo no estudié. Ah, no? No. Ui, entonces, ¿per què vas a la biblioteca? En definitiva, que mostatgen d'un programa d'estos... Juan, anem a veure. És que som importants. Que nosaltres... Som més importants de lo que la gent se creu. Que nosaltres estem... Que nosaltres encara més. És que estan, no, és que és aixina, estan, és que és aixina. Estan una miqueta molestos en nosaltres, Juan. Això tots són enveges. Ara, en tu no, perquè tu... Això, no, però en ell estan contents en quals, però en favor a juvenil no. O sea, agradar a tots no pots agradar. Exacte. A mi m'agrades, Exacte. Jo ja t'ha dit, pues, ja, una, pues, a partir d'any ha entrenat. Dis-me a veure el per què juvenils no. No ho sé, però tu ets el primer que dius que... L'únic que m'ha faltat a respecte ha sigut un juvenil en esta vida. Ja, jo sé... Però qui ha sigut? No sé qui és, no el coneixia, no l'havia conegut, li ho havia dit a Sebi, dis-me qui és i se xic, i ha dit jo que m'entrimentes, pues influencers, Juan, saps? Ixa persona, ixa xic, no diga i mi diga, m'havia equivocat, no aniré a veure el juvenil del Faura, i ho sent molt, perquè sóc un admirador del futbol que fa el juvenil del Faura, i ho ha dit des del primer moment, i vull que guanyen tots els partits, encara ara, Vull que guanyen tots els partits. Sí, sí. Està clar o no? És que les coses ja que deixar-les molt clares. Jo sóc un admirador del futbol que fa el juvenil del Faura. I continue dient lo mateix. Que hauries de tornar a veure els partits, Juan. No, mentrimentes no passa. El que jo ha dit, no. Pues fora la sudadera, hasta que no vaig. Ramiro, tu no eres ningú per llevar-me la sudadera. Así, el que me té que llevar la sudadera, si vol, i si vols me la llevi ara ja i me'n vaig. Home, no, ara no dius que no és ningú, ara sí que dius que vols llevar-te-la. Ja està. En definitiva, Juan, que diuen que nosaltres som un programa d'esto, la isla de la perdida... De les tentacions. De les tentacions. I quin programa més fan? Mujeres y hombres y viceversa, Gran Hermano... I quin més? Perquè este m'havia dit un altre nom. Sálvame, no. Seria Sálvame. Voleu que vos diga una Supervivientes. Cosa? Supervivientes mateix, ja. Si som un supervivient. L'altre dia, que ho havia contat, Enrique, havia ficat TV4 a la vall i hi ha un programa que es diu Futbol Provincial. I estava l'entrenador de l'Almenara, també, això. Tenim que convidar-lo algun dia que vinga. Són quatre contertulis. Tenim que convidar l'entrenador. Bueno, sí, n'hi havia un invitat que era un jugador de l'Alcalà. Estava l'entrenador de l'Almenara, l'entrenador, me pareix que era del Nules, i el moderador, quatre, nere. No té res que veure, i ses tertúlies són les que fem nosaltres. Ah, no? No. Però això està en la tele. Se queden amb un to baixet. Però amb un to baixet, Pues, ara que dius això, Juan, l'entrenador de l'Almenara el convidarem a vos si vol vindre. I què opineu? Ja veuré què digues si... I perquè us sapigueu també, he convidat a Bèria a que vinga. No m'ha contestat. Això era abans del partit d'ahir. Som importants o no, Juan? Importants no, importantíssims. Has sentit? Sí. Així és que a partir d'ara tens un programa més per veure. No sé com t'ho aclariràs. Però això no se veu. En 4 al dia, a les 3. Jo què sé. Ja t'enviaré jo el canal. Ja t'enviaré el canal. Passa-li el WhatsApp, Enric. Ja t'enviaré el canal. Sí, ja t'enviaré. Sí. Bé, la pròxima jornada, bueno, este cada setmana... Se descansa tot el futbol regional. Però que tiene que ir a Cocoa, home. Que sou falleros, No, tu no tens actuació, també? Jo no, no tinc res. No tens res? Aleshores, ja en companyia teua, pues, al Co... Cocoa. Aitor també hi agrà. Ah, sí? Sí. No, Ballena no l'he vist jo, però a Rami sí que l'he vist alguna vegada. I Juan i jo podem anar ahir? Claro, sí? Claro. Estem calvos i ho hem dit. Claro que podeu.
Aitor, ¿tú viste alguna otra celebración de algún otro jugador del Club Raval? El carnet de jubilación. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció eso? Me pareció un poco malo, o sea, un poco feo. Pero es que ese tema ya no lo quiero hablar porque ya es meterse un poco más allá. Pero, ¿en qué os dijo, Juan, en qué? Pero sí que hubo bastante gesto feo y me mosqueó bastante. ¿En qué os dijo, Juan, en qué? ¿En qué? ¿No sería Rafa? ¿Eh? Ahí ya... No, qué perspicaz es Ramiro, ¿eh? Rafa Nimbus. ¿Rafa Nimbus? Sí. ¿Qué diguet? Sí. ¿Qué que se porta, Juan? No, la celebració no me pareix la més adequada per aquests moments del gol. I contra el teu poble. És que fue eso, es que fue eso. A mí lo que me mosqueó fue eso, que sabiendo que dónde era y tal, me mosqueó muchísimo esa situación. ¿Sí? Pero bueno, sí, me mosqueó muchísimo y que encima durante todo el partido... El Wii meu es el acció de... Encima fue que durante todo el partido se estuvo riendo de todo el equipo. ¿Uy? ¿Uy? De verdad. Pero no sé, me pareció bastante jodido, sobre todo para. Sé que hay compañeros que son amigos suyos. Y... ¿Vosotros que sois de mes propés de Rafa? ¿Que no lo va a tindre en contra del cual? No, pero ahora. Yo no voy a visto. Yo en parte, ahora la celebración, yo no he visto eso, pero entenc que huiga a guanyar-nos, claro, claro. Sobre todo tres cosas. Eso van a tener todos. La celebración, eso no puedo pasar porque no he visto, estás... pero sé que, o sea, cuando es contra el teu poble, sí, puedo guanyar-los, mejor. Yo tengo claro que a mí yo no voy a la FED, pero... O a mí sí, en ese momento. O a mí en ese momento, pero... sí, está claro, porque es un momento de euforia y... Pero Ramiro, anem a veure. Quan tu jugas dos o tres temporades en un equip, después se'n passa a un altre equip, i quan juga contra ells es marca un gol i no ho celebra ni res. Se'n va allí i a mi en cada demanda disculpes i tot, obris, probis. I manteneu o no? Home, este això... no és que ha jugat, és que damunt és veí, no? Home, i el poble no és molt gran, vull dir que se coneixeu segur totes les dies. Però és que ell en el quart ha jugat poc. No sé ni si haurà jugat. Jo crec que no sé. Però dic que quan Rafa era xicotet ja no estava al quart. A lo millor, ell no hauria jugat en el camp del quart. El pare? No, el fill. No, el fill no ha jugat en el quart. El fill no ha jugat gens en el quart. Mentre jo estàs no, mentre jo estàs no. Entonces, ell sempre ha estat en categories. Ja. Passa que allí sa mà algo d'escarot entre la gent de quart. Sa mare és de la vall, no? Sa mare. Ah, tampoc. Jo, no sé, jo diria que és de quart. Jo crec que és de quart, no sé. Sa mare, no, és que sé que és mestra, no? Sí. Però no sé de quin poble és. Ella, de quart, també. Ella? Claro. Sí. La dona de Rafa? Sí. Claro, de quart. Sí. De quart l'Espardinier, neboda... Bueno, pues... ¿Federo? Yo qué sé, yo aquí... Está claro. ¿Filla de Federo? Bueno, sí, pero ¿quién fue él el que celebró? Me ha dicho tú. No, yo no pienso hablar. Hay todo que... no puedo decir res, sí, pero... Yo no quiero... ¿qué va? Montertulia, Ramiro, ¿eh? Montertulia. Ramiro, yo no te lo he enterado, tú. No. Ah, con ya. ¿Has visto las chuaes y no has visto la chua, una de las chuaes? Pero tú, sí, no, tú sí que lo has visto y no puedes decirlo. Yo lo he dicho. Jo però... he dit que no m'hi ha aparegut la celebració més adequada, hi ha moltes maneres de celebrar. Això cada un. És que també diuen que si el pare també ho havia celebrat bé. Ah, sí? Ah, això jo no ho sé. Ah, doncs pues sí que ho saps, Ramiro, el pare no, també. No, però per lo que han dit, però per això no sabia si havia sigut jo, ell jo, o... Jo lo de son pare no ho sé, això sí que no ho sé. Però jo no sabia jo si havia sigut el pare o el fill. No, però son pare estava quasi al córner, tan fer el gol. Com va, doncs l'hauria celebrat de montonet allí. Sí que el tenies controlat, estava con... Bueno, la Pobla Farnals. La Guàrdia Civil també se puso. A celebrar el gol? I l'àrbit també. Hasta l'àrbit havia celebrat el gol. Sí, sí, jo lo vi ahí. I Mangriñán, no tinc res en contra teua, però havia celebrat el gol, Mangriñán? No. Mangriñán, el pare. No, però és que ells són de la UDE. Ah, bueno, entonces sí. Sí. Entonces, no, de la VAE. Quan jo me naixia, sí. De la UDE, no. Quan jo me naixia, Mangriñán m'havia dit, això no ho ha vist jo en la vida, això. I mira que ha vist futbol. Això no ho ha vist jo en la vida, el que ha passat avui en este camp. Així. Hòstia, pues que poc ha, xot, que poc no, ha vingut al part. Bueno, la Pobla Farnals serà el pròxim partit. Ahí sí que guanyarem, no? No creas, la creu te puede hacer de todo.
La creu... La creu te puede hacer la creu. La creu te puede hacer todo. Te puede puedes ganarle 5-0, que te puede ganar 5-0 la creu. La creu es el equipo más flojo que hay en la categoría. Sí, sí, pero... A nosotros nos ganó con uno menos y a última hora porque fuimos a por ellos. Si no... Rami, que pero que la creu tiene jugadores que si te lo... O sea, si les das... Te van a jugar a fútbol en cuarta. Escúchame, bueno, yo no... Que yo, está claro que a un partido no, puede pasar cualquier cosa. Yo no bajaría tanto a la creu, lo digo sí, en serio. Y encima tú, si ganas, te libras ya. Te yo quedan, no, sí, te pero quedan 4 o 5 semanas para disfrutar de los partidos que, y que te importe una mierda todo, porque si ganas en casa... Yo no bajaría tanto a la creu, sinceramente, yo no bajaría tanto. 4 países lo menos, ¿eh? Que puchen al juvenil. Pero oye, Antonio, que puchen del juvenil, porque... Yo no estoy. Daniel no está. 2 expulsados. Viene a jugar Nayara con nosotros. Vale. No, 3, el portero el suplenta porque está. Ahora tienes 15 días per davant para entrenar y deixa la biblioteca un rato, ¿eh? Y ves a entrenar estos 15 días. Sí. ¿Eh? Bueno, pero torna a Boira y sí. Torna a Boira. Boira y Pau. Boira y Pau. Y has dicho al inicio que centrals, ¿cómo estaba la cosa de centrals? Que por eso estaban jugando Mela, que Mela no sé si estará. Uf. En principio, de momento no lo sabe seguro, pero claro, pinta que no va a poder. Pero yo creo que si fa falta. Al principio iba a estar Mela, sí. O sea, estaban de central estaban Mela, Boire y Pau. Y ahora, pues ahora ha vuelto Edgar también de la lesión. El otro día el único central era Edgar. Y tampoco es central. Y tampoco es central, también hay que decirlo, pero realmente estuvo súper bien. Que los delanteros de la Bahía no son malos. Desde principio de temporada. Yo al equipo de ayer le doy un 10 a todos. Sí, estuvo muy bien. Un 10 a todos. ¿A Dani también? También. A mí me habían cozado. A Dani la IF Pols. A mí me habían cargado Vegas y se me habían dado 13 Vegas. A Dani treballa un montón. Es un jugador que treballa para la Ritax. ¿Cómo es eso, Dani, que estás... Si no treballara... Tan llebrenc, ara tan llebrenc. Es que ahora ya... Puches, baixes. Ahora tengo un problema ya, pero ahora ya está, ha passat la tormenta. Ara s'ha picat fort, que va al gimnasio. Vas d'un banderí a l'altre? El que sí va faltar, home. No, sí, sí. És el que vaig a faltar. Sí, però abans no passava això. És que... Home, també, però no... No era el mateix. Ja. I ara que se m'ha anat amb un amic, doncs... Pues... Em va a mi. Que no te deixava, ell? Jo? Me renyia sempre. Te renyia. No, però home. Bueno... Esperem que aquests 3 punts s'aconseguisquen i si sí, estiguem sí en la tranquil·litat, no? Però el que diu ell, no, ja que... Hasta que no tengam los 3 punts en la mano, no confiem. No hi ha que confiar. No hi ha que confiar. Que tampoc te pots fiar perquè és de baix ara. De nadie, por eso te no, decía. De los que te vienen son los que se lo juegan todo. O sea, el Jérica se lo juega, el Puzol se lo juega. Esta semana han guanyat pràcticament tots. Home, però és que... el partit d'Artana Jérica era pa voler-lo, eh? Sí. Pa voler-lo. Perquè jo havia anat a voler-lo... I, mare meva, que partit guanya Angélica, que no saps ni com. Irem un 4-1. Bé, ja m'ha plegat a l'hora. Ja portem 3 minuts a l'hora. Tens alguna novetat, sí, Juan? Ah, doncs. Pues. Ara va per Faura. Tira-li. Martí, té que guardar sempre com és possible, hora. Com és possible que a mi m'estigui a cridar gent de Faura per telèfon? Ah, te criden? Sí. Però tot germà no és. Però més que tot, gent, aficionats i aficionats de forts del quart per preguntar-me per què l'equip juvenil del Faura havien suspès el partit. Per què no havien jugat el partit? L'havien aplaçat. El quart és un club molt jove encara, té 5 anys o això, i el Faura ne té molts més. I si contem quan era la Unió Esportiva a les Valls, també. Me pareix que l'afició del Faura se mereix saber per què s'ha aplaçat el partit. I que me criden a mi per preguntar-me per què s'ha aplaçat el partit del juvenil, hasta ahir en la Vall, gent de quart, perquè ho sàpien, que la gent de quart se preocupa per el juvenil del Faura. Però te cridaven els de quart o els de Faura? De Faura també. Te cridaven a casa. Sí, senyor, sí. Però perquè saben que eres tertulià... Me cridaven a veure... Maldini. Per què estan les redes socials? El quart, quan té una notícia o té una d'això, ho penja en Facebook. Però que no ho havien penjat, els de Faura, Ramiro, els de Faura no ho havien dit. No sé. I els cartells, dels partits també es penjan en Facebook. Jo tampoc ho sabia. Però li ho he preguntat a ell perquè... No ho sabia. Perquè li ho preguntes a ell que ho sap tot. Jo pensava que havia jugat. Home, tampoc, això que el sabia on dur.
Home, però t'enteres de tot. Perquè o preguntes, perquè tu. Pregunte... Avui he vingut una... Ja... No? Que jo te preguntava per què no havia fet el favor i tu sabies que havia fet l'aire i no està en les instal·lacions claro, preparades, pues ja claro, està. No? Ja està. Però me pareix a mi que la directiva del Faura tenia que tindre una miqueta de claro, això. Ara, bueno, tinc que pujar a Instagram i al Facebook. Ramiro ja s'encarregarà de passar el parte. Ara ja? Ara ja? Home... Ara ja ho saben, ara ja que ho passat. Que ara tenen que... qualsevol no sé novetat tenen que anunciar-la. Lo que no sé jo és si Sebi és el... el que fa... El jefe de premsa. El que transmitís les notícies del Faura, perquè avui mateix el que m'ho ha comunicat que juguen el dissabte és Sebi. És Sebi. Bueno, Nayara, ¿cuánto has pasat? Jo molt bé. Sí? Sí. Millor que la biblioteca. Però si te veig avorrida, te veig avorrida. A cotilleos, dius? Cotilleos? Sí, això són cotilleos. Pues, pues la part... Ara conta tu de les xiques, els cotilleos. Pues mira... No, no, cabrón. No, que vaig a dir que havia marcat en el partit. No, però un cotilleo més. Això no s'ha dit. Que això no ho hem dit. Això no s'ha dit. Que havia marcat gol. Però i t'han preguntat, digues coses i tu... Però què és? Estava molt nerviosa jo. Ah, vale. Ara estàs més tranquil·la. Havia marcat Clàudia 2, Lledó també, Raquel, que gràcies a ella mos conviden a un sopar. Blanca. I Blanca també, que havia, ja li tocava. I els altres dos gols, qui s'havia fet? Jo. Ah, ja. Ja me tocava, jo ja volia tocava, marcar. Sí. Ja tocava, ja. Tu volies marcar un tercer per emportar el baló a casa, sí. No? Sí. Però havien llevat 5 minuts i no sabia. Però tu no ho havies dit a l'àrbitre, això. Deixa'm un minut més. No, perquè me donava igual, ja. Jo m'anava feliç. Però si a casa et traia tarxeta. No. Yeah. No, perquè tinc poquetes, entonces me dona igual. Bueno, no, igual, ella, el equipo volia que marcara Raquel per anar de sopar. Sí, i havia marcat. Havia marcat. La mare de l'àrbit que m'hospitava és de Benavites. Pues no ho sé. Arrea. Però si l'àrbit era un home, sí. Si l'àrbit era un home, no era claro, un home. Sí. La mare de l'àrbit, Enric. Ah, de l'àrbit? La mare de l'àrbit. La mare de l'àrbit que pitava les xiques. Ah, sí? És de Benavites. Ah, pues, jo... Claro, Berman. Veus? 7-0, guanyarem gràcies a l'àrbit. I això que has dit de... No, perquè d'un altre partit no tenim molt bon recuerdo d'ell. No. Marujeo ha dit, què ha dit? Cotilleo. Cotilleo. Quin no. Cotilleo n'hi ha? No, això, qui ha marcat... Això és cotilleo? No, això és el resultat. Això és estadística. Algun cotilleo més n'hi haurà per ahir, no? No. Nayara, no te deixes embaucar per esto. Que no, jo no sé. Que estos volen que fiques bulla. No, ahir van dir que n'hi havia per ahir persones per fitxar. Ojeadors. Ahir, allí en el partit? Sí? No. Sí. No havies vist algú en la llibreta? Que va. Això és mentira. Ja t'havien vist. Diso. Que no. Ara era per tu, m'han dit. Que va. Per qui anava? A quin equip votem més? A ninguno. Sí, sí, a mi m'ha dit que sí, Que estàs marxant. Ja t'ho ha dit jo. I els entrenadors, bé? Sí. Sí. Si quieres me voy a hablar, No. Me cago en molt bé. I Orlando també. Orlando també. Orlando també. Se lo he indigat, Orlando. Se lo ocurra, Orlando també. Sí. Tu eres molt pelota. Juli havia dit la veritat. Jo pilota, jo dic lo que pensé. Que bones. No, ella no és pilota, ella és polvorilla. Ella... Què diu Julia polvorilla? Perquè m'ho diu Javi, m'ho comença a dir Javi, me diuen així, no. Sí? Sí. Diu polvorilla. Sí. Ella ha dit al principi que li cau bé... Aitor, Ángel també, Ángel... que passa que... No, me lo volies canviar. No, sí, me cau bé, però no m'agrada moltes coses que fa. I les alineacions, a vegades tampoc. Però no vol dir que me caiga mal. Quines coses no t'agraden? Dejar de marear, tío. Ja està. Pues a lo millor que me fique de lateral, perquè jo ahí m'avorrisc. Perquè no. Tu no vols com un tir cara amunt, tu. Claro. Tu que sobren cames. Tu vols la porteria. Tu la porteria i algú. Sí, a mi m'agrada més dalt. Jo me'n recordo... Quan te piquen de lateral, total, marcar l'altre, ho té més fàcil. No te van a defendre, ni res. Les teves companyeres. Enrique, tu te'n recordes l'expressió que havia fet el dia del Bielsa, quan la canviaren? S'havia cabrejat. Què havia dit? No, ja seria hora. És que estava molt cansa. Ah, sí? La canviaren, però quan t'arriba la banqueta, ja seria hora. Però perquè m'havia anat de festa. Antes. M'havia anat a dormir a les 8. A les 8 del matí? Sí.
No, que va, bueno. A la noche créeme que no. Pero eso a la noche créeme que no. Bueno. Pero tú qué vas, ¿a Cocoa o a Bachocar o a regar por la nit? No, vas? Al Cocoa, al Cocoa. Agarra Cocoa y el Saftes. Bueno. Aitor, moltes gràcies per haver vingut també. A ti, per invitar-me. I... L'entrenador no està a la festa, com bueno. Si en elles, pues... Clar, però això no vos puc dir res. O sigui, no, jo, los días de partido yo, ya, ellos lo saben que no salgo. Días de partido, día de partido yo, y lo sabéis. Días de partido yo, no, vamos, en casita... Algún día que atre. En días de partido... Si pero días cabrones, antes de partidos nuestros sí que se va de fiesta. ¿Yo cuándo? Se lo veo. ¿Sí? En tus stories, Judith, muchas veces tenemos partido y el día anterior sube ¿A qué hora teníamos fotos. Partido? No sé, por las tardes o eso. Pero sí que vas. Sí, pero ¿a qué hora? Igual, pero ¿cuando juego yo? No, sí, cuando jugamos nosotras. Lo conocen todas. ¿Y qué es? Todas y todos. Joder, María. A ver, me guas, si tienen que hacer un programa de estos de en directo. De mujeres y hombres. Plantéchate, plantéchate. Para contestar preguntas de la gente. Dani, no es mala, ¿eh? No, no, muchas gracias por haber venido una tertulia más. Y ahora 15 días de vacances. De Bunyols y Falles, ¿no? Bueno, Bunyols no molts. Ya veremos si tienen Falles. Ah, no, que tú... Com és això? 90, 60, 90? Ràpid. Per culpa d'ell no vaig a jugar. Sí? No, culpa meva, no. Que és el que te permetis. No, si està clar que està tratant de desfer-ho tot. Ramiro, sí, tinc ella la culpa. Ramiro, gràcies per haver vengut. No, però ara ja fixa en la tertúlia. Anirem així rotant. Jo sí, al costat de... Jo sempre que vinc al Jumenet. Juan... A partir de... Tens que anar a les Falles, Juan? A partir de la setmana que ve ja no vinc jo. Tens que anar a les Falles, Juan? Ah, ja veurem si n'hi ha Falles, que demà de matí se decidís. Però si les Falles estan fetes ja. Ja ho sé, ja. Falles no les van a llevar. Però què tens por d'agarrar el coronavirus? Jo no. Capaz que tinga més coses... Home, és xula, és teniu que anar a l'espai, que el sí, coronavirus sí. És... Que ho han dit. Es el invento más gran que antes. Este matí. Creen gasto y entonces tenía que llevarlo. Gente, no. Mira, el coronavirus y se van fet a posta para baixar el presupuesto de pensiones. Claro, ¿entens? Es que ni a massa pensionistes. Claro, ataca només els pensionistes. Juan. Espai. Este matí he anat jo a la consulta al metge i n'hi havia una dona i per fer un poc discret no portava careta. Jo l'he vist en... Portava un mocador allà pegat a la boca i jo dic ni has tornudat, però no, hasta mitja hora i estava el mocador allà pegat a la boca. ¿Se chocaron la mà, els equipos? Che, això de chocar la mà. Resulta que no se choquen la mà i després marquen un gol i se besen i tot. Espera. No. Juan, el únic partit que he vist jo, que no s'han xocat la mà, és el partit del València. Els altres de primera divisió tots s'han xocat la mà. El València en escolzes. El València contra el... Pues n'hi ha que se xoquen ara en el cul. La Premier, el Liverpool no xoquen res, passen per davant. Que vaig a dir una cosa. Bueno, és que portem una hora ja i pico. Ja. Ja sé, és que és poquet, diu. Les dones estiren la media hora i mitja llarga. Però és que després estic jo a les 3 del matí. Jo el que vull dir li Amparo, perquè m'he pegat la bronca més gran que m'han pegat en ma vida, te l'havia pegat Amparo el diumenge. Ni ta mare. M'havia pegat Amparo, jo... El diumenge la meva obligació era estava estant en la vall. No. Amparo és que és la millor, és la mami de totes. Ahí. Salúdala. Amparito. La filla del mestre. O sigui, que jo creia que la meva obligació era, a més tu ho saps, era allí estava... Però com era el dia de la dona? Com era el dia de la dona? Pues Amparo... Estava creguda de que tenia que anar a veure-vos a vosaltres. Però no te creies que li havia dit... Bueno, tranquil. No, home, jo estic tranquil, li havia dit, però... Li havia dit... Li havia dit... Perquè ella me diu... N'hi ha berenar quan s'acaba. Diu, pues aguarda'm algú que encara arribaré. Diu, d'això res. Tu no te l'has guanyat, no berenés. Ah, pues... Berenar no n'havia hagut, eh? La volta volien fer berenar? No. Jo no l'havia vist. Que jo sàpiga, no. Entonces, bueno, jo és que havia agarrat i m'havia anat. Ah. A lo millor sí, però jo no ho sé. Que tenies algun compromís o algo social? Sí. Tenia que anar a la biblioteca. Moltes gràcies i que vaig a bé. Adéu. Home, ningú...